Iglesias, al cantante y al canal 14, que ya está transmitiendo ya Estéreo Nazareno, y como también el Prohuate. Vamos a iniciar nuestra segunda noche de campaña el día de hoy con una porción de la palabra de Dios. Les ruego para que se pongan de pie, hermanos y hermanas, y un saludo también a los hermanos y amigos que nos están viendo allá en Estados Unidos, en Sudamérica, hasta donde llega la potencia de estos aparatos que están transmitiendo en esta noche. Dice el libro de Salmos, capítulo 146, y su versículo 5. Libro de Salmos, capítulo 146, versículo 5, la palabra de Dios dice de esta manera: el Dios de Israel bendice a los que en él confían. El tiempo es para el hermano. Que también sería por el wifi.
Amén.
Amén, hermano.
es mejor que usted preste atención 25 minutos, pero que preste toda su atención en la palabra. Amén, hermano. La Biblia dice que la fe viene por... ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, ¿sí o no? La Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que todos queremos agradar a Dios, ¿sí o no? Para agradar a Dios hay que tener fe, y para tener fe hay que oír palabra, hermanos. Amén. Así que le pido que preste atención, por favor. Dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando el salmista estaba diciendo: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, estaba diciendo habitar en un mismo sentir. Eso es armonía, unidad, estar en el mismo sentir. Diga gloria a Dios. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en los tiempos actuales? Vivimos, hermano, muchos nos sentimos superiores a otros. Si usted oye en el tiempo actual, la mayor parte de predicaciones, unos pastores contra pastores, evangelistas contra evangelistas, cantantes contra cantantes. No, eso es lo que hoy oímos. Diga gloria a Dios. Amén, hermano. ¿Y sabe por qué es? Porque, hermano, a muchos de los que predicamos la palabra se nos subió el ego. Que cuando antes no éramos nadie y hoy el Señor nos levantó, nos sentimos superiores a otros. Diga gloria a Dios. Amén, hermano. Hoy se oye en muchas radios cristianas, ya no predicación, difamación. Se habla contra otros cantantes, mencionando nombres, apellidos, agrupaciones, mencionando nombres, apellidos, predicando contra predicadores, mencionando nombres y apellidos. Eso no se llama predicación, se llama difamación. La predicación es, dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Si alguien hay engañado, si alguien predica, hermano, erradamente o una doctrina equivocada fuera de la palabra, yo todo lo que tengo que hacer como predicador es anunciar que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, y que nadie va al Padre si no es por Jesús. Y el que esté equivocado, salga de ahí, porque la verdad va libre. No necesito mencionar el nombre de los hermanos acá para predicar. Eso se llama difamación. Diga gloria a Dios. Yo solo tengo que hablarle que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es por Jesús. Y si alguien está caminando equivocadamente, va a entender, porque la palabra es poder. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, dice. No hay corazón duro cuando la palabra es verdadera, cuando la palabra es pura, hermano. La palabra le hace libre. No dice la palabra que la palabra de Dios es como espada de dos filos que traspasa el alma y las coyunturas del corazón. La palabra verdadera es poder. Amén, hermano. En los tiempos pasados, cuando el evangelio comenzaba aquí en nuestro país, Guatemala, había una unidad, una armonía entre hermanos en Cristo, pero una armonía de verdad y un temor tan grande de Dios, hermano. Amén, hermano. Se invitaba, se hacía una campaña, se mandaban cartas de
ministerio. Y lo hice con todo el amor de mi corazón, ganando almas para el reino de Dios. Y me tocó abrir e iniciar muchas iglesias en muchos lugares. Empezar de cero. Y en el Progreso, Guastatoya, no me olvido, en una ocasión cerca del Parque del Progreso, Guastatoya, rentamos un local y estábamos ahí empezando la obra del Señor. Y yo estaba pintando el local por el lado afuera y estaba poniendo ahí la pintura, hermano, cuando pasó un varón y me dijo: oye, ¿te van a poner aquí? Y le dije: una iglesia, aquí se va a iniciar una iglesia. ¡Oh, qué bueno! Y me dijo: yo soy el pastor de acá abajo, pero sin robar almas, sin robar almas. Diga gloria a Dios. Amén, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Que se perdió la armonía entre el pueblo de Dios. Hermano, en los tiempos pasados se vivía una gloria tremenda de Dios, un mover del Espíritu Santo. Antes no teníamos la bendición de audio que hoy tenemos. Antes no teníamos la bendición de instrumentos que hoy utilizamos. Antes se usaba un alto parlante que se ponía en una vara hasta allá arriba. Un aparatito, aquí hay uno. Creo que esos son unos aparatitos, así se utilizaban, hermano. Yo no sé cómo le hacían los hermanos, pero le metían el micrófono adentro unas guitarritas criollas que utilizaban. No había tanto instrumento, hoy es una bendición de verdad. En ese tiempo no, solo se usaban unas guitarritas criollas y unos violonones que había que poner de pie por acá y regalarle unas cuerdotas bien grandes. ¿Sí o no? No había tanta diversidad de música como la que hoy tenemos. Y solo se cantaba: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Pero el pueblo estaba sintiendo la gloria de Dios. El borracho pasaba a unos cuantos kilómetros, oía aquella alabanza y era tocado por el poder de Dios. Había unidad, había unción. Amén. Estamos bendecidos con audio y buen audio. Yo fui a predicar al Quiche en una ocasión. Era tan fuerte el audio que le tuve que decir al hermanito: bájale un poco porque está duro. Diga gloria a Dios. Amén, hermano. Estamos bendecidos en esa área. Estamos bendecidos con instrumentos bonitos y se oye muy lindo. Pero hemos perdido la unidad. Hemos perdido la amistad entre el pueblo de Dios, hermanos. Diga gloria a Dios. Y esa es la razón por la cual, hermano, en muchas iglesias se ha ido la unción del Espíritu Santo. Ya no hay mover del Espíritu Santo, hermano. La gente llega a la iglesia hoy y mañana está en la cantina. La gente llega a la iglesia hoy y mañana está con el brujo. Ya no hay cambio, ya no hay transformación, porque el cambio no lo hacen los pastores, el cambio lo hace la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice que a causa de la unción se pudrirán los yugos. Todo yugo de esclavitud se pudre cuando hay unción. ¿Sí o no? ¿Por qué el Evangelio se escandalizaba en ese tiempo? Porque el Evangelio sufre señalaciones, hermano. Tantas señales, ¿no? Gente que hoy uno le predica y dice: no, usted, para ser como aquel don fulano, no, mejor así estoy bien usted. ¿Y sabe por qué hay tanta difamación del Evangelio? Porque nosotros mismos, como hijos de Dios, hemos perdido la unidad. Yo soy de un concepto: predicar la palabra, el que quiere oírla, que la oiga; el que quiere guardarla, que la guarde; el que no quiere guardarla, su problema. El que quiere caminar mal delante de Dios, es su problema. Mi trabajo no es agarrar a señalar a cada uno de los que yo veo cantar o predicar. Mi trabajo es anunciarle al pueblo de Dios que Cristo pronto viene por su iglesia, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga, por una iglesia cambiada y transformada.
decir amén. Ese es mi trabajo, esa es mi responsabilidad. Pero perdimos la unidad. Hoy hay solo señalaciones, críticas, difamaciones, y no de los mundanos, de los mismos creyentes. Diga gloria a Dios. El evangelio está dividido. Estamos unos contra otros, como que fuera una competencia esto. Amén, hermano. Como que esto fuera una competencia. Estamos divididos unos contra otros, viendo a ver quién tiene mejor palabra, viendo quién habla mejor, quién se expresa mejor, quién tiene mejores términos éticos profesionales para hablar. Amén. Y lo único que hemos logrado, hermano, es perder la unción del Espíritu Santo. Los que seamos salvos allá en el cielo, no vamos a estar así como que yo me alejo de este, porque el que es salvo entrará al cielo y estaremos en un mismo lugar todos, y el que se perdió, pues no entrará. Así de sencillo. Diga gloria a Dios. Amén, hermano. Y a su nombre. ¿Quién es el que viene? Dice el salmista: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora oiga, en el verso 2: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Óleo es aceite aromático. Amén, hermano. Eso es óleo, aceite aromático, aceite de una buena fragancia que suelta un olor fragante. ¿Y sabe cuál es ese aceite? Según la Biblia, dice la Biblia que en una ocasión habló Jehová a Moisés y le dijo: vas a preparar el aceite de la santa unción superior. ¿Y cómo iba este aceite? Mirra, canela, cálamo, acacia y aceite de oliva. Cinco especies puras que al unirlos suelta un olor fragante. ¿Y para qué es el aceite? Para la unción. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para la santa unción superior, dijo Jehová a Moisés. Eso quiere decir que cuando hay armonía, cuando hay unidad, hermano, hay una unción poderosa que desciende en aquellas congregaciones, en aquellas iglesias, sobre aquellos hijos de Dios que están en una unidad. Ay, 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 se puede, amén. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Denle un aplauso al que vive y permanece para siempre. ¡Aleluya! Hermano, el salmista fue muy claro diciendo: si hay unidad, si hay armonía, si estamos en un mismo sentir, hay una unción poderosa que desciende en este lugar. Pero si no hay unidad, la unción se va. Se va, hermano. No hay cambio. No hay transformación. Diga gloria a Dios. No hay mover del Espíritu, hermano. Una vez más le digo, la gente nunca cambia. Siempre sigue igual. Chismoso era en el mundo, chismoso sigue en el Evangelio. Envidioso era en el mundo, envidioso sigue en el Evangelio. No ha cambiado porque no hay ilusión. Amén, hermano. Calumniador era en el mundo, calumniador sigue en el Evangelio. No hay cambio. ¿Por qué? Porque perdimos la unidad como hijos de Dios que somos. Diga gloria a Dios. Y luego dijo: como el rocío de desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y qué, y vida eterna. Cuando
la salvación, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Si están en un mismo sentir, si están en una armonía, si están unidos, dice, ahí va a enviar Jehová bendición, no solo unción, sino que ahí va a enviar Jehová bendición y va a enviar vida eterna, o sea, seremos salvos. Es tan fácil de entender, agárrelo si puede. Glorifíquelo si usted puede, gloria a Dios. Aleluya. Es tan fácil de entender, o sea que si no estamos en armonía, no tenemos unción y menos salvación, hermanos. Ay, 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 qué preocupante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y dice que eso existe aún dentro de las mismas y una sola congregación. El grupo de caballeros, la sociedad de caballeros, la sociedad de damas, la sociedad de jóvenes, los ancianos. Diga gloria a Dios. Y resulta que cuando hay un cambio del presidente de caballeros, el que entra dice, ahora nosotros íbamos a trabajar porque aquel no hizo nada. Les vamos a enseñar cómo se hacen las cosas. Y sale la presidenta de damas y dice lo mismo. Ay, Dios, cantaban bien feo cuando no era yo presidenta. Pero ahora que voy a ser yo la presidenta, van a ver cómo voy a levantar este grupo. Yo quiero decirle que usted no levanta a nadie. El que levanta se llama Jesús de Nazaret. Con el poder de su Espíritu Santo se unirá, se levantará. Si no hay unidad, no levantará. Amén. Sí, así como lo oyen muchas iglesias fracasadas, que empezaron muy bien y terminaron mal. ¿Por qué? Porque se perdió la unidad, se levantaron unos contra otros, sintiendo yo oro más que aquel. Fíjese, usted no va a creer, pero es verdad. Dios me ha llevado a mí a predicar por muchos lugares, gracias a su misericordia, no porque yo sea bueno. Amén, hermano. Yo hago programas de radio todos los días. Todos los días predico y todos los días, a veces hermano, paso semanas recorriendo de lugar en lugar, predicando, y en algunos lugares como en Momostegango, hay iglesias que hacen tres cultos en el día, hay que predicar los tres cultos. Amén. Hermano, y he recorrido en tantos lugares que un día llego a una iglesia, oiga esto. Y cuando termina el servicio, se acerca un varón y me dice, Pastor Carlos, yo quiero hablar con usted. Le digo, hable hermano, aquí estoy. Dice, no, pero quiero que se venga aquí, solo usted y yo. Está bien, venga, vamos a hablar. Y cuando ya estamos solos, todavía hizo así. No hay nadie, ahora sí hablemos. Le digo, ¿qué tanto es el misterio, hermano, que quiere hablar conmigo? Me dice, pastor, deme un consejo. Es que fíjese, pastor, que aquí en la iglesia hay un problema. Pero ¿cuál es el problema? Que el pastor de nosotros no ora. Yo oro más que él. Y yo dije, ay, ya sé por dónde vas, hermano, ya sé por dónde vas. Y mire, me dijo, los ayunos solo vienen para que digamos que está ahí, pero ya desayunó antes de venirse. Y después lo dejé que hablara, lo dejé que dijera todo lo que tenía en su corazón. Y después le dije, ahora dime una cosa, ¿cómo sabes que el pastor no ora? ¿Cómo sabes que el pastor no ayuna? ¿Vives tú con él en la casa? No, ¿cómo sabes que no ora en casa? ¿Cómo sabes de que desayuna antes de venirse al ayuno? ¿Acaso tú lo ves en su casa? Tú no conoces al siervo. Lo que pasa es que tú te has exaltado. Nosotros decimos hinchado espiritualmente. Te hinchaste espiritualmente. El peligro del hinchado es que cuando se hincha, Dios lo pincha. ¿Estamos aquí? Cuando lleguemos al cielo, el Señor me va a dar una mejor respuesta.